Bienvenidos a la Agencia Judicial de Noticias. Iniciamos esta transmisión acerca de la firma de convenio entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia. El convenio específico de cooperación interinstitucional tendrá por objeto el uso e implementación de los certificados digitales y la firma digital mediante registros informáticos del usuario, contraseñas y permisos digitales. Los invitamos a hacer seguimiento de esta transmisión para conocer todo el acontecer en el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a dar inicio de esta forma para que podamos ver también, ya se encuentran autoridades en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Salón de Honor. Iniciamos de esta forma la transmisión dándoles la bienvenida al Tribunal Supremo de Justicia. Les damos la bienvenida a esta transmisión del Tribunal Supremo de Justicia a través de la Agencia Judicial de Noticias. De esta forma hacen su ingreso las autoridades para la firma de convenio entre el Tribunal Supremo de Justicia y la ATSI, la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia. Les damos la bienvenida y vemos el ingreso de las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia para esta firma digital. En testera se encuentran las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia a la cabeza del presidente Dr. Olvis Ewes Oliva. Iniciamos de esta forma la transmisión. Muy buenos días. Con la venia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, vamos a dar inicio al acto protocolar de firma de convenio de cooperación interinstitucional entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad y de la Información en Bolivia, ATSIP. Evento que es transmitido por la Agencia Judicial de Noticias y su radio online. Saludamos a las autoridades que nos acompañan en testera: Dr. Olvis Ewes Oliva, presidente del Tribunal Supremo de Justicia; licenciado Vladimir Magne Molina, director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia; distinguidos señores magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; doctora Silvia Suárez, directora de la Escuela Judicial; licenciado Alberto Ruiz, director administrativo financiero; invitados especiales, señores de la prensa, tengan todos ustedes muy buenos días. Reciban a nombre de la Sala Plena de nuestra institución la más cordial bienvenida al acto protocolar de firma de convenio de cooperación interinstitucional
entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia. Letra de José Ignacio Sanginés. Música de Benedetto Vincenti. Con los honores de rigor, entonamos el Himno Nacional de Bolivia. Tomen asiento, por favor. El Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia tiene por objeto el uso e implementación de los informáticos, de los certificados digitales y la firma digital mediante registros informáticos de usuario, contraseñas, permisos digitales, así como también la elaboración e implementación de campañas, capacitaciones, planes y unificación de acciones específicas para los procesos o servicios en que este marco brindará al órgano judicial. Para la firma del presente convenio, invitamos al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Olvis Segues Oliva, y al director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, licenciado Vladimir Magne Molina, procedan a la firma correspondiente, por favor. Es la firma de convenio de cooperación interinstitucional entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, ATSIF. Una vez concluida la firma, invitamos por favor al intercambio correspondiente de los convenios entre las dos instituciones. Muy bien, muchísimas gracias. Pueden tomar asiento, por favor. A continuación, escucharemos las palabras de circunstancia a cargo del director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, licenciado Vladimir Magne Molina. Muy buenos días. Un saludo cordial al doctor Olvis Segues Oliva, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, al doctor Esteban Miranda Terán, decano del Tribunal Supremo de Justicia, a los distinguidos señores magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, invitados especiales, señores de la prensa. La Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, desde hace 19 años, viene trabajando en la implementación y el impulso de las políticas de las tecnologías de la información y comunicación
con el objetivo de reducir la brecha tecnológica en todos los ámbitos. Desde la promulgación de la Ley 164, la Ley General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación, para nosotros ha sido un objetivo el poder desarrollar sistemas y aplicaciones para brindar servicios de certificación y de firma digital para el sector público, privado y toda la población en general de Bolivia. En el marco de la Ley 164, la firma digital hoy en día tiene validez jurídica y probatoria, por lo cual tiene la misma equivalencia a una firma manuscrita. Una firma digital es un conjunto de datos asociados a un documento digital que permite garantizar la identidad del firmante y la integridad del documento. Los documentos digitales se rigen por principios de autenticidad. El autor queda acreditado en las bases de datos de la CID. Integridad, porque garantiza que el documento digital no fue alterado en ningún momento. No repudio, cuando el firmante no puede ser negado en su autoría. La firma digital para este convenio provee un nivel máximo de seguridad para proteger la identidad del signatario y la integridad de los documentos firmados. Me refiero principalmente a contratos, notificaciones, expedientes y documentos en general. Asimismo, la CIP brindará herramientas informáticas para el uso e implementación de la firma digital en el Tribunal Supremo de Justicia. También desarrollará cursos de capacitación a través de las plataformas digitales para la Escuela de Jueces del Estado, promoviendo el uso de las herramientas electrónicas. El uso de la firma digital es impulsado por el actual gobierno a través de la CIP, la ATT y ahora el Tribunal Supremo de Justicia, con el propósito de optimizar los procesos de control interno. Este, sin duda alguna, es un hito sin precedentes, porque a partir de la firma de este convenio se implementará el expediente digital. El uso de las TIC por parte del Estado debe ser para brindar servicios e información a los ciudadanos, aumentar la eficacia y la eficiencia en la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público con la participación de todos los ciudadanos. Como instituciones del Estado, tenemos la obligación de reducir la brecha digital, tenemos que adoptar nuevos paradigmas, tenemos que cambiar el chip, debemos de trabajar de cara al usuario, abriendo las puertas de nuestras instituciones, siendo servidores y servidoras públicos íntegros, capaces de transformar y optimizar los procesos del Estado a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación en todas nuestras instituciones. El distanciamiento social por la pandemia del COVID-19 está modificando nuestra relación con las tecnologías y herramientas digitales. Por ello, se hace necesaria una comprensión, una apropiación de los códigos culturales para su uso y mejor aprovechamiento, tomando en cuenta una nueva realidad y una nueva cotidianidad. Las instituciones deben trabajar en el acompañamiento de los usuarios en la adaptación de esta nueva realidad. Instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia se están adaptando a esta transformación y están trabajando en sus procesos internos para garantizar la continuidad del servicio con eficiencia y seguridad. Hay muchas actividades que se perdieron, pero la justicia no será una de ellas, porque son agentes de cambio y junto al equipo de trabajo que tienen y está muy comprometido, podrán generar transparencia y transformación de la justicia. Solo así podremos construir el vivir bien, garantizando el bienestar individual y colectivo. Hoy iniciamos una nueva etapa y la CIP junto al Tribunal Supremo de Justicia están preparados para asumir el cambio. Muchas gracias. A continuación, anunciamos las palabras de circunstancia a cargo del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Olvis Egues Oliva. Doctor, por favor.
Saludar cordialmente al licenciado Vladimir Magne Molina, quien es el director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia. De igual manera, un saludo cordial al doctor Esteban Miranda, nuestro señor decano del Tribunal Supremo de Justicia, y por su intermedio a todos y cada uno de los magistrados que hoy nos acompañan. Un saludo cordial a la doctora Silvia Suárez, quien es la directora de la Escuela de Jueces del Estado. De igual manera, un saludo cordial al licenciado Alberto Ruiz, quien es nuestro director administrativo financiero. Servidores del Tribunal Supremo de Justicia, señores miembros de la prensa, mi saludo cordial a todos ustedes. En esta ocasión, permítanme expresar mi conformidad y agradecimiento por los esfuerzos generados para hacer hoy una realidad lo que representa la suscripción del convenio entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información Boliviana, APSIB. Evidentemente, resulta muy importante el poder suscribir entre ambas instituciones lo que representa un convenio de esta naturaleza en beneficio no solo institucional, sobre todo de carácter social, hacia lo que representa nuestro mundo litigante y aquel ciudadano que acude a los diferentes juzgados en búsqueda de lo que representa un mejor acceso al sistema judicial. La firma digital nos permitirá alcanzar el servicio meta que como órgano judicial nos propusimos desde que ingresamos a ejercer la magistratura en el Tribunal Supremo de Justicia, todos y cada uno de los miembros de la Sala Plena. Por ello, dar un paso más en la tecnificación de la justicia con vistas a un expediente electrónico significa poder estar más cerca de esa añorada justicia digital con transparencia, que de igual manera represente cierta seguridad en el procesamiento de datos y en el intercambio de la información que se pueda generar entre los litigantes, los abogados, los jueces, todo el aparato jurisdiccional, el órgano judicial y también en su interrelación y intercambio de información con las otras entidades que forman parte de la administración pública. Entendemos de que cuando hablamos de una firma digital, un poquito ya yéndonos a lo que representan las bondades de esta firma digital, como herramienta de la tecnología que está al servicio de lo que representa el expediente electrónico, dentro de lo que es las bondades que tiene esta firma digital, permitirá, y se los digo de manera muy sencilla, pero bastante específica, de que lo que representan la actividad telemática se convierta en una realidad. Por poner un simple ejemplo, yo, juez, en esta época de pandemia, traslado la documentación que se requiera hasta un lugar donde de alguna manera me encuentre protegido en mi salud, que generalmente puede ser mi domicilio, y en ese momento comienzo mi trabajo, emito mi resolución mediante lo que representa el sistema informático que está al servicio de la firma digital, suscribo mi firma, inmediatamente procedo a lo que es la remisión de esta resolución a lo que son los sujetos procesales,
mediante el correo electrónico, les pongo en conocimiento y en ese momento esa resolución causa estado dentro del proceso. Se inician lo que representa el cómputo de los plazos procesales. Esa es la modalidad telemática de trabajo y la firma digital es una herramienta más que acompañada a lo que es la ciudadanía digital, las notificaciones electrónicas, lo que representa también el buzón electrónico, está al servicio de todo lo que es el sistema judicial. Y en ese marco, en ese camino, con la visión firme de poder, a través del uso de las mismas, llegar a consolidar lo que representa nuestro expediente electrónico. Y evidentemente, más allá de cualquier prerrogativa que nos brinde la Ley 1173 en materia penal, no debemos perder de vista lo que establece un precepto constitucional establecido en el artículo 103 de la Constitución Política del Estado, en el cual nosotros, como órgano judicial, Estado, tenemos de alguna manera que promover lo que es la ciencia, el uso de la tecnología que esté al servicio de la ciudadanía. Entendemos de que evidentemente uno de los principales problemas que tiene la administración pública y el órgano judicial es la excesiva retardación en sus trámites que genera por una inflación burocrática que de alguna manera no permite que ese ciudadano tenga una respuesta rápida, una resolución o el servicio que se le quiera prestar dentro del contexto general en la administración pública. Conversábamos un poco con el licenciado Magne antes de ingresar al presente acto y me manifestaba de que, por ejemplo, en Corea del Sur existen como 1.600 o 1.700 trámites aproximadamente dentro de la administración pública que se han generado a través de lo que es la firma digital en sus inicios hasta su finalización y que permiten a lo que es una clase empresarial, el ciudadano común, el poder realizar transacciones de manera electrónica, importaciones, exportaciones, el poder requerir cualquier tipo de servicio dentro de lo que es la administración pública. En ese marco, nosotros estamos dando los primeros pasos de la mano de la APSIP y que evidentemente bien pudiera, repito, construirse un expediente electrónico afianzado en estos componentes, en este caso como la firma electrónica. Así, en ese marco, como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, me complace enormemente mediante la suscripción del presente convenio el poder cumplir un objetivo más en esa labor de modernización de la justicia con la implementación de una firma digital al servicio de los jueces, abogados y el mundo litigante, permitiendo generar de manera informática una mayor seguridad jurídica sobre lo que representan las actuaciones judiciales, implicando cualificar el servicio logístico y humano de nuestra administración de justicia. Muchas gracias por su atención. Transparencia y transformación en la justicia son los pilares fundamentales del trabajo diario del órgano judicial. Les invito a ponerse de pie para entonar la marcha naval. Levante.
Tomen asiento, por favor. De esta forma concluye lo que es la firma del convenio interinstitucional de cooperación entre el Tribunal Supremo de Justicia y la ANSES. El presente convenio específico de cooperación interinstitucional tiene por objeto el uso e implementación de los certificados digitales y la firma digital mediante registros informáticos de usuario, contraseñas y permisos digitales. El Tribunal Supremo de Justicia, un paso adelante con lo que va a ser el expediente electrónico. Esta transmisión desde el Salón de Honor del Tribunal Supremo de Justicia a través de la Agencia Judicial de Noticias para la página de Facebook y también para la radio online en la página web de la Agencia Judicial de Noticias.